La policía detuvo a una banda criminal dedicada a la extorsión en San Juan del Urigancho. Dos de sus integrantes serían sicarios que tenían comunicación con reos de un penal. En San Juan del Urigancho, la Policía Nacional capturó una peligrosa banda criminal denominada Siriacos, conformada por 4 delincuentes, 2 peruanos y 2 de nacionalidad venezolana. Tenemos a los 2 venezolanos, son uno de ellos es José Ángel Sánchez Morey, de 29 años, alias Maridón. Tenemos el otro sujeto es Ernesto Luis Rondón Morey, de 21 años, alias Fideo. Y tenemos un peruano que es Miguel Ángel Reyes Montes, 34 años, alias Pollito. Asimismo, una mujer, Janet Astocóndor Solís, de 39 años, alias La Chata Janet. La red estaría presuntamente involucrada en extorsión, comercialización de drogas y sicariato. Yo siempre con 4 bolsas, 5 bolsas. ¿Cuánto? ¿Qué cantidad de drogas? No, 4 bolsas, 5 bolsas de peso, 4 bolsas, 5 bolsas, 60. ¿Sí? Las autoridades alertaron que los 2 ciudadanos venezolanos tienen relación con actividades de sicariato. Los 2 venezolanos están de alguna manera vinculados a hechos de sicariato, donde estos sujetos mantienen comunicación con reos que están presos en el penal de San Juan del Urigancho. La policía encontró en sus pertenencias, además de drogas, un arma de fuego. Le encontraron un arma de fuego, no un revólver. Serían sicarios que se dedican a este tipo de trabajos ilícitos. Todos los detenidos tienen antecedentes policiales y, de acuerdo a la autoridad, atacaban principalmente en la zona de Huáscar. Para el tema del sicariato, se mueven en la zona de Huáscar, Bayóvar, generalmente, ¿no? Trabajan por encargo, pero principalmente su zona donde ellos más se mueven es la zona de Huáscar, que es la zona más movida de San Juan del Urigancho. La policía continúa con las investigaciones para conocer los casos de sicariato en el distrito de San Juan del Urigancho, en que esta banda estaría involucrada.